Ya preparados para hacer la entrevista a continuación, porque se trata de hablar de pymes, se trata de hablar de economía, y está con nosotros Raúl Silverstein, presidente de la Federación Económica de la Ciudad. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Leí un título que lógicamente demuestra en parte lo que están viviendo las pequeñas y medianas empresas. Tiene que ver con un gran porcentaje con problemas para pagar el aguinaldo, un 65%, entre otras cuestiones que lógicamente ahora vamos a analizar. Ustedes han hecho una presentación formal al respecto. Hicimos varias presentaciones formales en la AFIP por el tema de las cargas sociales, que las cargas sociales de la del aguinaldo se pague o en cuotas o directamente sea no remunerativo por la carga que estábamos teniendo las pymes en este momento, después del primer semestre tan difícil que hemos pasado. Y también hemos pedido al Banco Central que inste a los bancos a que den créditos a las empresas para que puedan pagar el aguinaldo en tiempo y forma y las empresas poder pagarlo en 6 cuotas en los bancos. La idea no era que la plata entre a las empresas, sino que directamente entre a la cuenta sueldo de la gente. Bien. Sin embargo, no hemos podido lograr ninguna de las dos cosas y es así que más del 60% de las empresas pymes no han podido pagar en su totalidad el aguinaldo. El medio aguinaldo. A ver, Raúl, esto quiere decir que hay herramientas que el Congreso terminó de definir en la jornada de ayer, que por un lado benefician a las pymes, pero hay resoluciones que por otro lado todavía faltan tomar desde los poderes ejecutivos. Esta ley de pymes, la verdad que nosotros la abrazamos, la aplaudimos y la empujamos. Ahora, ¿con esto solucionamos los problemas de las pymes? No, con esto estamos remediando en parte los grandes problemas que nosotros hemos tenido durante este tiempo. Tenemos ahora el impuesto al cheque, que es del 1,2%, que lo tenemos que pagar y después al final del ejercicio nosotros lo podemos descontar de ganancias, pero eso apenas cubre en parte el aumento de la factura del uso de gas. Después tenemos el IVA, que vamos a poder pagarlo a 90 días, que eso es muy importante para las pymes, en especial las industriales, que teníamos este desfasaje porque nosotros cobrábamos a plazo. El comercio no tanto, porque el comercio cobra de contado, entonces en el momento que se genere el IVA lo cobra. Pero esto nos va a ayudar a paliar la mochila fiscal que nosotros hemos tenido, porque la AFIP ha sacado los planes de pagos que teníamos las pymes. Esto es, nosotros cuando declarábamos los impuestos y no teníamos el dinero para pagarlo, entrábamos en un plan de pagos y pagábamos con intereses en 6 y 12 cuotas. Eso se ha reducido y eso nos produjo una mochila importante. Con este gap que nosotros vamos a tener de 90 días, nosotros vamos a poder seguramente ponernos al día. No es que vamos a juntar el dinero, la verdad vamos a poder ponernos al día y a partir de ahí vamos a estar en la misma situación, porque cada 30 días vamos a estar pagando el mismo impuesto. Claro. Fernando. No, adelante, Inés. Bueno, quería saber cómo van a trabajar y bueno, hasta que se ponga en vigencia, ¿no?, esta ley. ¿Están también dialogando con empresarios de otras provincias? ¿Cómo va a ser el trabajo conjunto? No, el trabajo conjunto, nosotros tenemos una confederación que trabajamos ahí, en la CEGERA, estamos en todo el país. Nosotros somos la Federación de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a estar trabajando y denunciando todos los días la problemática. Ayer nos desayunamos con un aumento en las comisiones bancarias. En lo que va del año, ya las comisiones bancarias han aumentado un 45%. Muy por encima, o sea, ya tomó toda la inflación del año y un poquito más. Y eso la verdad que nosotros creemos que tenemos que dar un parate desde donde sea, porque los bancos siempre son los grandes ganadores. En el primer trimestre han incrementado sus ingresos con respecto al primer trimestre del año pasado un 26%, sin haber tenido todavía el aumento, ninguno de los aumentos de tarifas. Ahora, Raúl, esto quiere decir que este aumento en las comisiones bancarias también se traslada entonces a los precios del producto final. En realidad no se va a poder trasladar, porque uno traslada lo que puede y finalmente estamos trasladando parte de los aumentos de los costos. Hoy estamos muchas veces por debajo de la línea de flotación y lo que hace es comerte rentabilidad o capital. Ya prácticamente estamos con rentabilidad cero las industrias,
solo tratando de mantener el personal y esperando que llegue el segundo semestre. Hay muchas quejas en el ámbito textil también, ¿no? Con la cuestión de las importaciones. Las importaciones están creciendo, el primer semestre han crecido en el orden del 40% para los productos manufacturados, de mano de obra intensiva. Sí, sí, sí. Y eso, sumado a la baja del poder adquisitivo de la gente, es un combo explosivo. El tema es que nosotros vamos a ver el impacto de las importaciones el segundo semestre. Ajá. Porque como recién se permitió la apertura el primer semestre, no hubo tiempo para la temporada de traer las mercaderías, y recién ahora estamos viendo el ingreso de las mercaderías importadas. O sea que el impacto en las ventas, la industria nacional lo va a empezar a recibir a partir de ahora. ¿Alcanza o no alcanza entonces esta ley? ¿Qué cuestiones se tiene que considerar? Esta ley sirve, esta ley nosotros la abrazamos, la apoyamos, y nos parece bien que todas las fuerzas políticas la apoyen, pero no va a alcanzar. Nosotros necesitamos que se piense muy bien en las pymes, que se le baje la presión impositiva, que se haga una segmentación de las empresas pequeñas y medianas, porque no son iguales que las grandes, y y que nos saquen el pie de encima para poder crecer. Nosotros lo que tenemos que buscar son cuáles van a ser nuestros factores de competitividad. Con las tarifas eléctricas más caras del mundo, con los impuestos más altos del mundo, con los impuestos sobre el trabajo más altos, con un con un sistema financiero retrógrado, la verdad que es imposible competir en el mundo en general. Por eso la apertura en estas condiciones es muy difícil. Nosotros aceptaríamos la apertura de la economía, la verdad, nosotros queremos inclusive salir al exterior a comerciar nuestros productos, pero lo que nosotros necesitamos primero son factores de competitividad, factores con los cuales podamos salir a competir al mundo, y no de esta manera, que es como subirnos a un ring a pelear con un peso pesado con los brazos atados. Claro, ¿sabes? Y no pensar en despedir gente, ¿no? Claro. Ante la primera chica que tienen que hacer es ya dejar a alguien sin trabajo. Eso en general las pymes no despiden, en general las pymes cierran. Sí, sí, bien. Fuerte afirmación, pero muy real. Raúl, muchísimas gracias. No, por nada, gracias por invitarme.